inició la fundición de la placa principal del puente de Pozo 7, que comprende 65 metros cúbicos que permitirán la movilidad vehicular y peatonal en este sector de Barranca Bermeja, dando así el 85% del avance de la obra. Óscar Contreras, secretario de Infraestructura, entregó detalles. Tenemos la fundida de la placa del puente de Pozo 7, estamos hablando de 65 metros cúbicos, estamos iniciando más o menos unas 6-7 horas de fundida, pero gracias a Dios llegamos a la hora que correspondía y hoy va a ser el día de la fundida de esta placa. Muy bien, bueno, se da este paso como tal de la fundida. ¿Qué viene ahora después de eso? Estamos en este momento sobre un 82% de ejecución de obra. Con la fundida de la placa quedamos sobre un 85%. Ya después de esto ya tenemos conformadas las rampas de acceso. Ya lo que nos viene es esperar 7 días el fraguado del concreto, que es un concreto de 5.000 PSI, acelerado a 7 días. Y luego viene la carpeta asfáltica para mañana más tarde continuar con las obras de arte. Al lugar hizo presencia el concejal Luis Enrique Sánchez, quien aseguró que debió presionar para que la obra avanzara. Según esto, permite que hoy esté en un 85% de ejecución. Estamos celebrando de que realmente se está viendo de que ya hay un buen porcentaje de la obra, más o menos un 85% o casi un 80, 89 creería, al fundir esta placa. Hoy, como lo dijimos, estamos haciendo un seguimiento. Hoy faltan 12 días para tener esta obra tan magnífica para la movilidad de Barranca Bermeja. Y es importante decir que se hizo presión para que los contratistas aceleraran este proceso porque estaba un poco lento. Se espera que esta obra sea entregada en el transcurso del mes de septiembre.